It's okay. Stay calm. We're gonna help you. Just close your eyes. ¿Lo molestan en la escuela? Lo educamos en casa. Anton, Daddy bought that for another boy. I told you. You know, it's a new home. Lo siento mucho. ¿Qué tiene? Está enfermo. ¿No es así? No está enfermo. No decimos enfermo, sino especial. Claro, especial. Tiene el síndrome. Se llama Asperger, un trastorno del espectro autista. Sí. Para él es más difícil la comunicación. Él no entiende las emociones, la entonación o las expresiones faciales, lo natural. Es una lucha para él. No sabe de reglas y es descuidado al hablar. No sabe cómo reaccionar a las bromas ni conoce los límites de la gente. Parece que no tiene sentimientos, pero no es así. Oye todo y entiende todo. Es difícil para él expresar todos sus sentimientos. Es difícil vivir entre nosotros. Necesita distancia y atención, pero los niños pueden llegar a ser crueles. Es muy talentoso en ciencia y ajedrez. Sabe de memoria un libro que leyó a los 4 años. Se da y lo recuerda. Vaya, pobre chico. No, no es necesario que sientas lástima por él. Sí, claro. Lo dije en el buen sentido. Además, tendrás que seguirlo siempre. ¿Seguirlo? ¿Qué significa? Explícame. Bueno. Disculpa, ¿qué es toda esta sinceridad? ¿Acaso somos amigos? Anya. Oh. Anya bebió mucho hoy. Supongo que